8 de la mañana, domingo, es el último día de carrera. A las 2 de la tarde se cierra la línea de meta. El goteo de corredores de la Grand Trail es constante, van llegando aquí. Pero paralelamente, hoy también se van a disputar otras dos carreras. Dos carreras de un menor recorrido, pero no por ello menos exigentes. Jorge, nos volvemos a encontrar. Yo no sé si has dormido algo. No, aquí llevo pues más de 24 horas, desde las 6 de la mañana de ayer. ¿Pero me has salido de aquí? Bueno, cuando voy al baño salgo. ¿Y dormir? Y dormir mañana, que estar aquí en meta esperando a todos los corredores de la entrega, bien tiene que estar. Ahora, en una horita comenzará la vuelta al Tipo Ferrer, que es una prueba de 25 kilómetros. Y una hora más tarde, a las 10 de la mañana, dará comienzo la vuelta al Molino, que comparte el recorrido en sus primeros 12 kilómetros. No, estas pruebas son totalmente independientes, lo único que coinciden es la línea de meta. Sí, ya lo he. No, estoy muy cansado, pero ya está, sorprendido, no, muy contento porque he cumplido mi meta, las rodillas. Las rodillas. Y es por la bajada. ¡Campeón! ¡Enhorabuena! Bueno, ha sido espectacular. Los paisajes son brutales. Tengo un montón de imágenes en la cabeza. Vale. Haz una entrevista al Yeti, haz una entrevista al Yeti que se la ha ganado. Ellos venían conmigo. Yeti, pero te llaman el Yeti. No, estoy mirándome, no, vámonos. Eso lo dicen ellos. ¿No? Lo dicen ellos. Acabas de llegar 30 y pico horas de carrera. Sí. No, es que esto es para recuperar, ¿no? La cerveza dicen que es buena. ¿Sí? Claro. ¿Una cerveza te apetece ahora? Sí. Pero piensa que has comido mucho también y todo, que no vienes con el estómago vacío. ¿En algún momento has pensado en dejarlo? Sí, hoy 3 veces. De hecho, había una vez que he enviado WhatsApp y todo diciendo que me retiraba. Me han motivado y digo, ah, la de la chaqueta azul. Ella ha sido. Ella ha sido la clave. Aragón Televisión haciendo un seguimiento fantástico de la carrera. En la que los mil corredores. ¡Seguimos! From Algeria. Argelia. Yeah. What are you doing here? I'm here to run, second time here. And I like it, it was great, it was nice. We have friends who are Thomas, who is from Aragon, he's from Zaragoza. He tell us a lot about running in mountain, we like that, and we are here to try. And okay, good luck. Thank you. Si te digo la verdad, estuve bien en el chupinazo de Graña en la fiesta de mi pueblo y ahí estoy aquí con que... Con calma entonces. Con calma. Venga, que luego vuelva, ¿eh? Suerte. De Portugal, de Coimbra. Coimbra. ¿Y por qué venís aquí? Por este paisaje magnífico. Aquí la primera vez. La primera vez, ¿pero has venido de vacaciones o solo a correr? Só a correr ainda. Lo terminarás? Esta? Sim. Suerte! Obrigada, graças. Te he visto ahí con el cencerro animando a uno de Monzón. Sí. ¿Es amigo de él, familiar? Sí, conocido de Monzón. ¿Por qué este punto es tan importante? ¿Por qué hay tanta gente aquí, en Cerler? Porque aquí se cruza la carrera de la de 25, la del Pico Cerler. ¿Los que iban subiendo hace un rato? Eso es, los que subían para arriba con los que hacen la corta de 10 kilómetros. La gente cada vez viene más preparada, muy competitiva y aquí dándolo todo. Exactamente, envidia sana, envidia sana. Y aquí llega a este punto, a la estación de Cerler, el primer corredor, el primer participante de la carrera que llaman aquí la corta, la vuelta al Molino de Cerler. Te doblo la edad, 70 años. 70 años. Y aún así... Tengo narices para venir. Yo la única que hago con ganas es esta, el fin de semana esta, que esta es el sexto año que vengo. Yo con que haga, llegue antes de 10 minutos de las dos, tengo bastante. Venga. Venga, va, tío, mira aquí. Entre todas las carreras somos 30. ¿30? Uno es la trail, otro es la ultra, la maratón... O sea, os vais repartiendo, si sí, ese equipo lo vais repartiendo en función ahí de la... Ahí van 5 más, sí. Y somos los fresitas de Aneto este año. Gracias. Vaya bien. Gracias. Sí, padre e hija. Pero estabais discutiendo, ¿paramos o no paramos? La táctica. ¿Quién manda aquí?
La mujer que está abajo esperando. Ah, la mujer. Sí, con la que vengáis rápido, que estáis con la corta, no la de 10. ¿Qué sabáis? Sí. Bien, bien, bien. Agua o carrera. Segundo, Pedro. Mira, el séptimo viene por agua. ¿Sabes qué va el séptimo? Va el séptimo. Estoy muerto, a ver si va. Vale, si ahora. Sin romperme. ¿Quieres más, por favor? Sí, claro. ¿Cuánto te queda esta Benasque, esta meta? Así no. Llego en 20 y poco, no sé. ¿Kilómetros? Tú sí, 3, 4 por ahí. Has perdido un poco la noción. Venga, ánimo. Mientras los corredores están disputando las dos carreras más cortas del domingo, todavía sigue disputándose la Grand Trail. Y por este punto, ya muy cercano a la meta de Benasque, todavía quedan por pasar corredores. Sí, nos quedan 3 kilómetros. 3 kilómetros, ahora ya no se para. Bueno, se intentará no parar. ¿Qué tal estáis? Cuéntame. Muerto. Acabado, pero bueno. Es normal. ¿Qué piensas ahora mismo? Bueno, la gente que está esperando allí, el esfuerzo, lo que he sufrido y muy contento de haber hecho algo que me había planteado. Bueno, pues allí está la meta, allí al fondo. Gracias. ¡Ánimo! Venga. ¡Y enhorabuena! Volvemos a la línea de meta, han pasado, como se ve ahí, 36 horas y 5 minutos. Desde que empezara la Ultra Trail, nos ha dicho la organización que quedan todavía 15 corredores de esa carrera por llegar y ahora mismo están entrando corredores de las dos carreras que han comenzado esta mañana, o sea que vamos a ver un poco mezclados llegando a todo el mundo, pero lo que comprobamos en cada corredor que llega es que todos son recibidos como auténticos campeones. ¡Demás corredores abrazados! Bien, he hecho buen tiempo, 3 horitas, bien, sí. Más o menos lo que esperaba. ¿Has corrido la larga de hoy? La larga, sí. ¿Cómo ha sido? Bien, es durita, ¿eh? La última bajada se hace muy durita, pero bien. Parece que bajar es fácil, pero no lo es. No, al revés. Es más jodido casi bajar que subir y todo, ¿eh? Y la medalla de finisher. Son gratis, público. Se ve que los seguís. 4 corredores más de Argelia. Porque tenemos un amigo español que ha trabajado en Argelia. Lo invito aquí a Benasque. La madre dice que no le da importancia, que no es para tanto. 36 horas, 50 minutos. Mi madre ha hecho conmigo la segunda parte de la carrera. ¡Últimos titanes! ¡Se entra! Y detrás de ellos, nuestros escobas. 37 horas, 35 minutos. Chema, a ver cómo se explica esto de llegar el último y ser un héroe. ¿Cómo se explica esto? ¿Solo se puede explicar en esta carrera? Sí, por cómo la gente cuida la carrera, por el cariño que le ponen desde el primer voluntario al speaker, es espectacular. Es espectacular. Yo solo he visto un sitio en el que los últimos son héroes. Dicen también, y se dice en este mundillo, que los últimos en llegar son los más fuertes emocionalmente hablando. Sí, porque cuando las cosas van mal, lo fácil es retirarse. ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Qué se te pasa por la cabeza? Yo tengo un orgullo enorme. Dímelo tú. Inexplicable, no tiene palabras. He sufrido muchísimo. El primer día llegué aquí a las 6 y 4 de la tarde y mi mujer me dijo, ¿qué problema tienes? Digo, que me duele, me vomito automáticamente. Mi mujer me dijo, ¿pero tú estás físicamente bien? Pues sí. Y después, toma, vente para acá. Entonces me hizo un menú, una pasta especial, me dio un primperán y... Ahí cambió todo. Y ahí cambió todo. Estuve 14 horas sin ingerir ni un gel, ni pastillas de sal, nada. Y esta victoria, vamos, la meta es la agradezco a ella. So you are finally here. Yeah. You had the medal. Yes. So you have finished. Yes, really nice, and I really enjoy every minute. People are really nice, and they help us. They give us water. It push you to do better. What about next year? Will you come here again? Of course. El año pasado pesaba 50 y no sé cuántos kilos más. Es la primera vez que hace un esfuerzo. Y aquí todas las personas se esfuerzan. Los que hacen la ultra, los que hacen la micha, los maratones. He hecho paseos de 10 kilómetros, pero es como esto no. ¿Y qué te motivó a hacerlo? Apuntarte en algo tan complicado. Ella. Sabía que me iba a costar, pero lo quería hacer.
se cierra el Gran Trail, todos en casa. Primer año de Escobas, explícame, ¿cuál es vuestra función? Salimos y animamos al que participa, al participante. Si no, se echan atrás y se vienen abajo, tienes que darle ánimo, que no. Ayuda constante, todo el recorrido ayuda constante. Y el que me ha dicho cuando he llegado que si no gracias a ti no hubiese llegado. Eso te ha quedado. Eso me ha dicho, sí. Entonces ahora la ultratrail está cerrada ya con vosotros. Ya ha finalizado. Una experiencia para volverla a vivir.